Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a este espacio deportivo aquí en su casa en Onda Argentina Televisión. Hoy es lunes, volvemos cargados de mucha información y es que después de un fin de semana, imagínense, tenemos de todo, fútbol, baloncesto, balonmano, waterpolo que comenzó la liga y otros acontecimientos como por ejemplo la carrera urbana que se celebró este pasado domingo desde Getares hasta el Rinconcillo. Primer argumento del mundo del fútbol. Ya les adelanto que no fue todo demasiado bueno, excepto el mundo del baloncesto. En fútbol cayó el Algeciras, era algo que podía verse normal, según el guión de un equipo de 2 millones de euros, llamado a ascender de categoría. El Cartagena no dio opciones en el Cartagonova, y eso que el Algeciras dispuso de alguna en la primera parte, pero se hizo, como digo, la lógica, se impuso, y el conjunto de Fajardo cayó por 2-0. Aún así, los hombres del Algeciras se mantienen en el centro de la tabla, se quedan décimos. Un disparo de Eladi Lejani desviado en el minuto 6, respondido poco más tarde con un cabezazo, con poca fortuna de Antonio Domínguez, fueron las primeras intentonas de un encuentro muy táctico y ante estas circunstancias quedó a merced de alguna genialidad, como el disparo al travesaño del local Williams en el minuto 12. El Algeciras Club de Fútbol recuperó la presencia a falta de 5 minutos para el final, frente a un Cartagena más desgastado, y pudo encontrar fruto a su orden y perseverancia con un centro de Antoñito a la cabeza de Antonio López en el 45, al que el atacante no llegó por muy poco para mandarla al fondo de la red. En la segunda mitad, en el 50, William recuperó un balón que le permitió superar a Braganza y fusilar a Lopito, que desvió a córner. Tres más tarde pudo cambiar el signo del partido tras un desmarque de Iván, que recibió dentro del área, pero su centro no encontró rematador. En el 68 lograron abrir el marcador los de Cartagena tras un córner cabeceado por el recién incorporado Caballero ante una blanda defensa algecirista que estuvo desacertada de nuevo en el balón parado, tal y como ocurriera ante el Cádiz B o ante el Yeclano. El gol dejó noqueado sobre la hierba al Algeciras Club de Fútbol, un conjunto que quedó a merced prácticamente de su rival, que jugó mucho más cómodo con el marcador a favor y que se encargó de finalizar la contienda a 13 del final cuando Berza colocaba una falta de forma impecable por la escuadra de la portería de Lopito. En los últimos minutos, todo decidido en tierras murcianas, con un Algeciras Club de Fútbol con la cabeza más puesta ya en el choque ante el Córdoba en el nuevo Mirador. No estaba especialmente enfadado, lógicamente quería la victoria, pero sabía que el equipo que tenía enfrente era un conjunto al que había que sorprenderle. No lo hicieron en las pocas ocasiones que dispusieron, por lo tanto Fajardo dijo que su equipo está en el centro de la tabla y no se va a preocupar demasiado de lo que ocurrió en Cartagena, ya solo piensa en Córdoba. Sí, tranquilidad porque nosotros veníamos a ganar, hemos encontrado en el primer momento, hemos intentado quitarle el balón a Cartagena, crearle opciones con mucha gente de segunda línea. Creo que por muchas fases de la primera parte lo hemos conseguido y le hemos hecho bastante daño. Entonces, bueno, pues tranquilidad, estamos en una posición buena, el equipo genera ocasiones, genera sensaciones buenas. Después de dos partidos fuera, volvemos a casa, deseando jugar de nuevo en casa, donde estamos siendo muy fuertes. Muy superior a los rivales, bueno, que es un club muy histórico y otro gran club de la categoría como el Córdoba, pero tenemos que volver a otro punto allí en casa. Una de las cosas más positivas del fin de semana nos la deparó el mundo del baloncesto, porque después de tres derrotas consecutivas, dos en casa y una fuera, en Morón, ahora lo consiguieron, por fin alcanzaron la victoria y fue en Santander. El equipo de Algeciras hizo casi lo más difícil, un equipo que venía de ganar tres partidos y le doblegaron en su propia cancha. El equipo de Maya se repuso anímicamente del mal comienzo del liguero y durante todo el partido mandó sobre el igualatorio Cantabria, logrando una magnífica victoria que devuelve al equipo algecireño y a sus aficionados la alegría tras un mal arranque liguero. El equipo visitante llegó al final del primer cuarto con un prometedor empate a 16 y en el segundo llegó a tener una ventaja de 8, pero un parcial de 11-0 de los cántabros redujo la diferencia, llegando al descanso con un tanteador de 32-31. El tercer cuarto comenzó con una segunda falta intencionada de Ryan Allen y por lo tanto descalificante, que sin embargo no desconcentró al equipo que permitió que los cántabros tuvieran cierta ventaja. Los udeístas se repusieron y terminaron el cuarto un punto arriba, 54-55.
En el último y definitivo cuarto, los de Maya se fueron en el marcador de 8, pero los cántabros apretaron reduciendo distancias. Una nueva reacción de los algecireños consiguió aumentar la diferencia, terminando el encuentro en un marcador de 67-78. El mejor de los algecireños y del partido fue Erikas Kalinichenko, con 29 de valoración, gracias a sus 27 puntos. Pues si el baloncesto conseguía la victoria, el balonmano pensábamos que podía lograrlo, porque llevaba 2 de 2 y no fue así. En esta ocasión, también el conjunto malagueño, que es un recién ascendido y llevaba 2 victorias, se hizo fuerte. En su campo, el equipo de Algeciras lo trabajó, pero al final no lo pudo lograr. En balonmano, el Ciudad de Algeciras sufrió el primer revés de la temporada tras caer por 28-30 ante Balonmano Málaga. Partido disputado en el Ciudad de Algeciras correspondiente a la tercera jornada de la Primera División Nacional. Los de David González empezaron mermados, pero se mantuvieron en el marcador hasta el descanso, al que se llegó con un resultado de 14-15. En el segundo tramo de partido, la igualdad fue máxima. Malagueños y algecireños luchaban de poder a poder para llevarse el partido con un marcador muy parejo. Al término, 28-30 para Málaga, que se llevó los 2 puntos del Ciudad de Algeciras en el primer revés de la temporada. Bueno, sabíamos que era difícil, ¿no? Estamos hablando de 3 equipos, tanto en fútbol, baloncesto como balonmano, que juegan en la división de bronce del deporte nacional. No va a ser fácil para ninguno de ellos. Y el que lo hace fácil, aunque es muy difícil, es Mustafa Sabili. 6 ediciones, las 6 últimas, ha conseguido la victoria este corredor, que parece que le tiene cogida la medida a esta prueba, la carrera que cumplía 20 años. Hablamos de la carrera urbana Ciudad de Algeciras. El atleta del Bahía de Algeciras, Mustafa Sabili, ha completado la prueba en un tiempo de 22.34, con casi medio minuto sobre su compañero del club, Antonio López, 23.05, mientras que el otro atleta del Bahía, Cherif Soklo, terminó en 23-14, completando el podio masculino. En féminas, la atleta del triatlón Algeciras, Carolina Ponce, ha obtenido el triunfo con una marca de 28-20, con una escueta ventaja sobre Almudena Saborido, del Bahía de Algeciras, y la corredora del Mijas, Sandra Amador, que han entrado a la vez en meta con un crono de 28-33. Es una prueba con mucha solera porque van 20 años desde que empezó esta carrera popular, y la verdad que solo podemos decir palabras de agradecimiento porque el gran trabajo que realiza la Delegación de Deporte, cada uno de sus miembros, el gran trabajo y colaboración que presta el Club Atletismo Bahía de Algeciras, el Club Atletismo La Inmaculada y la cantidad de clubes que tenemos en la ciudad, porque tenemos muchos clubes relacionados con el running, como el Club de Triatlón, que están aquí los éxitos deportivos, y afianzar, bueno, una prueba que está más que afianzada y lo que sí realmente tenemos que también agradecer la colaboración de la Policía Local, de Protección Civil, porque hacer una prueba de este tipo no es sencillo, porque hay cortes de tráfico, por lo que también tenemos que pedir disculpas a la ciudadanía, ¿no?, por las molestias que hayamos podido ocasionar. Nosotros no damos premio en metálico, se mete el pan de Pelayo, y hace una carrera rápida por parte de Mustafa Sabili, y en categoría femenina, una chavala también de Algeciras, que es Carolina Ponce, que ha sido la que ha vencido en senior, ha sido los 2 atletas más rápidos de la prueba. Un total de 200 atletas completaron la prueba absoluta y otros tantos han participado en las pruebas de categorías inferiores que se han desarrollado en el estadio y sus alrededores antes de la disputa de la carrera absoluta. Éxito una vez más de una de las pruebas más veteranas en nuestra ciudad. Y los que comenzaban esta temporada, aunque ya nos advertían de que el equipo estaba muy renovado y que eran muy jóvenes, eran los hombres de la Malgesa Algeciras Waterpolo. Estos chicos, porque la mayoría son muy jóvenes, no pudieron comenzar con buen pie. Primer partido de liga oficial de la escuadra absoluta de la Malgesa Algeciras, un equipo compuesto por debutantes en la categoría que asumían por primera vez su titularidad. Un equipo de futuro que necesita mayor rodaje para acoplar a todos sus debutantes junto a los 2 únicos componentes del anterior representativo algecireño de waterpolo. Frente a ellos, el Club Waterpolo Chiclana, equipo con opciones de estar en el playoff final y que supo explotar su mayor experiencia desde los primeros compases del partido y que dejaba sin opciones de triunfo desde el primer cuarto al final del partido, consiguiendo un meritorio 28 para Chiclana.
Pues nada, será un año para echar a rodar a los más jóvenes, para que vayan tomando experiencia. Así nos lo advertía ya el club y así se ha producido en esta primera jornada para el Embalgesa Waterpolo. 28, primer partido en Chiclana. Muchas más cosas del fin de semana, pero que se guardan para mañana martes. Les esperamos, como siempre, aquí en su casa, en Onda Argentinas. Pasen una buena jornada. Adiós.